Queridos amigos, acabamos de llegar al lugar. Estoy en compañía de mi amigo Diego, que me invitó para hacer una búsqueda en este lugar. Y nada, Diego, contar un poco acerca de lo que es el sitio acá, donde me trajiste, contarle un poco a la gente acerca de este lugar. Sí, nosotros estamos ahora mismo en la ciudad de Valenzuela. Estamos en la casa de lo que era la casa de mis abuelos y también mis bisabuelos. Fue construida aproximadamente entre los años 1890 e inicio de 1900. Y queremos ver si encontramos un hallazgo importante, ya que es una casa ya bastante antigua. Claro, claro. Promete demasiado el sitio, porque como se ve en imágenes, es un sitio muy antiguo. Y nada, ¿qué te parece si empezamos una búsqueda por acá? A ver si sacamos algo importante. ¿Sí? De una. Vamos. Sí, este es el casquillo de un fusil. Sí, señores. Nuestro primer hallazgo del día. El casquillo de un fusil. De lujo. Acá tenemos un buen tono, Diego. Ahí tenemos una moneda, bien ahí. Vamos todavía. 50 guaraníes. Este es el antiguo, digo. Creo que es la que son de bronce. Las antiguas. 1992. Vamos a mostrar un poco a la gente. Sí. Sí, señor. Acá tenemos al mariscal Estigarribia. La moneda del 92. Espectacular. La primera moneda. Ahí va, compañero. Vamos. Tenemos otro tono acá. El mismo pozo. Eso. Vamos. A ver. Está. Parece de 50. Ya lo voy a hacer. Esta es una de 100. Sí, es una moneda de 100. 1996. Empezamos bien, Diego. Uh-huh. ¿Está durito la tierra? Está duro la tierra ya. Y eso que soy técnico agrícola. Trabajo de campo, weón. Acá está. Una argollita. Posiblemente sea de la época. Compañero, esta es una argolla de bronce. Ahora por el color más está así, pero al limpiar se nota por el color. Siguiente tono, Diego. Eso, de bárbaro. O sea. El envoltorio de un medicamento. Probamos si hay algo más. Tiene que sonar un poquito más rápido cuando está más cerca del objetivo. Ahí está. Un clavito, ahí. Bueno, seguimos, Diego. Sí, un clavito. Acabamos de encontrar algo que parece ser un peine antiguo. ¿Qué decís, Diego? ¿Parece un peine, verdad? Sí, probablemente de aluminio. ¿Qué pregunta, verdad? No, yo creí que era un lápiz, boludo, pero... Nada que ver. Che, aprovechando un poco, le quiero invitar a todos los suscriptores de Buscando Reliquias Paraguay que se puedan suscribir al canal de Diego. Él tiene un canal también, no es referente a la búsqueda, pero para apoyar un poco y suscribirnos, ¿sí? Le dejo, él se llama Country Chicken, ¿verdad? Country Kitchen, Country Chicken, ahí tenemos la gallina y eso que está... Country Kitchen, ah, country disculpen, kitchen. Country cocina Kitchen. Cocina del campo. Cocina, un canal relativo de todo lo que sea cocina. Country Chicken es...
Pollos del Campo, ¿verdad? Sí, es Pollo del Campo. Perdón, bueno, ahí le dijo en la descripción, ahí abajo en la descripción del video, para que sigan a Country Kitchen, ¿verdad? Sí. Para que le sigan, ahí le dijo en la descripción, síganle, por favor, hagan el aguante. Si quieren aprender inglés también, en la descripción de los videos de Country Kitchen, les dejo el link de mi canal de aprendiendo inglés desde cero, con un curso super acelerado totalmente gratuito. Espectacular. Yo me voy a suscribir porque en inglés yo estoy re mal. Pero bueno, seguimos. Ahí tenemos el siguiente, el otro pedazo de la peineta. Hasta allí, está de acá, veo yo. Ah, ese. Mostrar en voz a la gente. Vamos a tratar de unir con el otro. Reventamos nuestro peine, y... pero. ¿Qué dice por él? Tiene una descripción. Ani. A ver, por acá, acercarnos un poquito hacia el sol por aquí. Probablemente haya sido el peine de mi tía, porque mi tía es Ana. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con ella después para devolverle su peine. Habrá sido de su infancia, porque esa clase de peine ahora... Difícil de encontrar. Difícil de encontrar, porque creo que son todos de plástico ahora. Uh-huh. Vamos a seguir buscando algunos vestigios, entonces, compañero. Mira, acá parece que ya sacaron de nosotros lo que había. Ya sacaron el tesoro del abuelo. Bueno, amigos, ahora nos encontramos en el sitio. O sea, me encuentro, digo bien, porque ahora Diego se fue a traer algo para el almuerzo. Y acá tuvo un tono muy lindo. Vamos a verificar con el pinpointer. Parece ser una moneda esto, che. Pero por el color... Qué interesante está esto, muchachos. Imposible decirles qué tipo de moneda es porque está demasiado descompuesto. Tiene una pátina verde. No sabría decirle qué es, compañeros, pero qué tipo de moneda es muy difícil de saber. Voy a tratar de limpiar un poquito, pero se ve muy poco. Mira lo que encontré. Una macuquina. Ojalá. No sé qué decirte. No lo sé, Rick, parece falso. Ahí no te dan copyright. ¿Dónde encontraste? Ahí está. Ah, está detectando. ¿Y qué pasa si no venía, mao? No sé qué puede ser, compañero. Me quedé sin palabras. ¿Qué dicen ustedes? Pueden dejar en la cajita de comentarios. Continuemos, muchachos. Bueno. Les comento que mi palero... le aplicamos algo. Mientras tanto, vamos a ver qué sacamos acá, en este hoyo. Está muy duro la tierra. Atención, amigos. Acá está la moneda. Esta es una moneda, amigos, de 100... guaraníes, ya no está en circulación, es de 1990. Ahí les dejo para que puedan ver. Vamos a tratar de limpiar un poquito. Este lado no se ve bien, de este lado sí. Ahí está, amigos. 100 guaraníes, General José Eduigis Díaz, 1990. Diego, monedita. Gracias. Señor. Bueno, queridos amigos, vamos a dejar por un ratito el tema de la búsqueda. Ya me llamó el countryman, el hombre del campo. Ahí está. Terry. Como le dije, no se olviden de seguirle aquí a Country Kitchen. Country Kitchen, no es Country Chicken. Uf, apretamos con Diego a ver qué onda. Jugosita. Si quieren ver la preparación de estas hamburguesas, no se olviden de seguirle a mi compañero. Suscríbanse a mi canal, Country Kitchen. En la descripción y yo ahí abajo. Le dejo un ratito. Okay, voy a aprovechar. Acá el compañero Diego tuvo un buen tono. Espera. Ahí tenemos. Eso. Una moneda. Bien. ¿De qué, Diego? 1000 guaraníes actual. Ah, mira, vos. Ya tenemos para el hielo, ¿no? Sí. Vamos todavía. ¿Está fresco el agua? Fresquísimo.
Bueno, acá me comenta Diego que me quiere llevar a un lugar. ¿Cómo era? ¿Qué me dijiste, Diego? Y sí, es la primera vivienda que estuvo en este terreno, en la cual perteneció a mi bisabuela. O sea, una de las primeras casas que... En realidad fue la primera casa. Y que ahora mismo ya prácticamente no existe. Quedan lo que fueron los restos. Porque mientras ya estaba abandonada, tuvo un pequeño incendio, lo cual le dejó prácticamente ya sin poder utilizarlo. Entonces ya, como nadie más vivía ahí, nadie más pudo refraccionar lo que... Espectacular. ¿Vamos a conocer entonces? Sí. Vamos. Ahora llegamos al lugar que nos indicó Diego. Este era el baño. Y por ahí se ve un poco de lo que fue la construcción de la casa. Allá está, al fondo tenemos el pozo. Y Diego, acá tenemos un tono. Uf, una tapita, una tapa de metal. Sonó muy bien. Una tapa muy vieja, muy alumbrada. Hay una buena cantidad de tonos, compañeros. Acá tenemos un tono alto. Eso, bien ahí. Un casquillo de un fusil. Otro casquillo más para la colección. Estos son nuestros hallazgos. Vamos a empezar por el click, que es de un embutido. El segundo encontramos así de manera superficial, sin usar la máquina. Tenemos un clavito. Este sería una chapita de aluminio posiblemente, la argolla. Esto no sabría decirles qué es. Si alguien sabe, que puede dejar en los comentarios, ¿sí? Pueden dejar en la cajita de comentarios. Estuve mirando esta moneda y saqué la conclusión que puede ser un céntimo. Ahí les dejo la moneda del céntimo como ejemplo. Esta de Villita, que tampoco pudimos grabar. Un poquito de basura y las monedas. Esta es la moneda de 1000, la actual. Tenemos la moneda de 100. Una peculiaridad que esta moneda es más gruesa y está un poco más fina. La moneda de 50, la tapa, los cartuchos, o sea los casquillos, perdón, y el peine, que hasta ahora no determinamos si es de plata o aluminio. Bueno, compañeros, me despido ahora de mi compañero. Gracias por todo, no. Espectacular, lindísimo lugar. Agotador. Capaz que vengamos por segunda vez, la próxima. Probablemente haya una segunda parte porque queda todavía unos cuantos terrenos por recorrer que siguen siendo de la familia, pero que son de hectáreas de cultivo y también muy interesante. Está lo que es, yo le llamo, siempre le llamé el bosquecito, ¿verdad? Que también es continuación de lo que es el terreno de lo que era la casa de mis bisabuelos y de mis abuelos. Espectacular. Entonces, amigos, nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle me gusta al video.